Hola, bienvenidos a END Noticias. Algunos barrios de Managua resultaron afectados por las lluvias de esta mañana. En el Edén, las calles se inundaron dejando a sus habitantes anegados. Y en el anexo de los Laureles Sur, las casas de al menos 15 familias se vieron afectadas por el agua. Un joven pescador murió tras ser alcanzado por un rayo de Tapa. Una tormenta eléctrica comenzó cuando Francisco Potosme, de 17 años, se encontraba pescando junto a un primo que resultó lesionado. En internacionales, en Chile, el volcán Calbuco entró en erupción por tercera vez. Debido a esta actividad, se decretó alerta roja y se evacuó las zonas aledañas. En deportes, un futbolista belga falleció por un paro cardíaco mientras jugaba en la cancha. Gregory Mersten, de 24 años, se había desvanecido durante un partido amistoso de su equipo, el Sporting Lokeren. Y en fama, Britney Spears sufrió una lesión mientras realizaba un show en Las Vegas. En pleno concierto, la cantante pop se torció el tobillo y tuvo que recibir ayuda de sus bailarines para poder levantarse del suelo. Para estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro sitio web, elnuevodiario.com.ni, y nuestras redes sociales.